Enfermedades valvulares. La estenosis mitral es la obstrucción al llenado del ventrículo izquierdo que se produce como consecuencia a una alteración en la estructura de la válvula mitral. La mayor parte de los casos de estenosis se debe a una agresión reumática de la válvula y del aparato subvalvular. Esto produce una fibrosis, engrosamiento, calcificación y la fusión de las comisuras y las cuerdas tendinosas, lo que lleva a una reducción del orificio valvular. La estenosis mitral se caracteriza por un reemplazo valvular del tejido valvular por uno fibroso, y además de la rigidez y fusión del aparato valvular. Generalmente, las cúspides mitrales se fusionan por los bordes y se compromete las cuerdas tendinosas, lo cual causa un acortamiento. Esto tira las estructuras valvulares hacia un plano más profundo de los ventrículos, y esto, conforme aumenta la resistencia al flujo por la válvula, la aurícula izquierda se dilatará y la presión auricular izquierda se elevará. Finalmente, el aumento de la presión auricular izquierda se transmite al sistema venoso pulmonar, causando congestión pulmonar. La velocidad del flujo a través de las válvulas dependerá del tamaño del orificio de la válvula, la presión del impulso y el tiempo disponible para el flujo de la diástole. Las manifestaciones clínicas más importantes son la disnea, que se debe a la congestión pulmonar como consecuencia a un aumento de la presión en el circuito menor. Inicialmente se manifiesta con unos grandes esfuerzos o con esfuerzos no habituales, lo cual será el grado 1, y a medida que aumente podrá ser un grado 2 en esfuerzos habituales, un grado 3 en esfuerzos menores y un grado 4 que se puede presentar con disnea paroxística nocturna. La fase de Corvisart se observa en las formas más graves y es una fase pálida con rubicundez y cianosis a nivel central. Cuando aparece insuficiente tricúspide, toma un color amarillento verdoso y es consecuencia del aumento de la bilirrubina acompañada de la congestión hepática. Posteriormente, el primer ruido estará casi siempre aumentado en intensidad y será más tardío, como consecuencia de la mayor excursión de las válvulas, debido a que hay un incremento en la presión auricular izquierda. El segundo ruido no se modifica en las formas leves, y cuando se desarrolla hipertensión pulmonar, el desdoblamiento fisiológico disminuirá y aumentará la intensidad del componente pulmonar. El chasquido pulmonar se oculta después del segundo ruido y es resultado de las vibraciones producidas durante la apertura valvular. Se auscultará sobre el ápex del borde paraesternal izquierdo. El ruido diastólico será un soplo de baja intensidad que se ausculta a nivel del ápex con la campana del estetoscopio justo después del chasquido de apertura. La insuficiencia mitral es la incompetencia de la válvula que se produce como consecuencia a una alteración anatómica o funcional. Puede ser aislada o combinada dependiendo de los elementos que constituyan este aparato y permitirá el reflujo de la sangre desde el ventrículo izquierdo hacia la aurícula izquierda durante la sístole ventricular. Las causas son múltiples y entre ellas se puede comprometer la válvula, el aparato subvalvular o la pared del ventricular. A nivel valvular se puede afectar por la fiebre reumática, que es a menudo asociada también a estenosis mitral. Puede ser también por un prolapso valvular, que es la forma más frecuente, y también en la calcificación del anillo, donde se puede observar en personas de edad media y avanzada. Otras enfermedades también, como las del tejido conectivo, pueden causar esta. El aparato subvalvular también puede presentarse como una ruptura de las cuerdas tendinosas y más raramente de un músculo papilar, el cual tiene una etiología idiopática principalmente. La pared ventricular, cuando falta un soporte adecuado para los músculos capilares o se distorsiona su función, puede producirse una insuficiencia mitral. La insuficiencia mitral puede ser aguda o crónica. En su forma crónica, los cambios se producen de manera lenta y progresiva. En el ventrículo izquierdo expulsará su contenido hacia un lecho de baja resistencia y hacia el otro lado con una alta resistencia. Por lo tanto, la poscarga disminuirá. En casos de insuficiencia mitral aguda, se producirá una sobrecarga de volumen que afectará a las cámaras que no están preparadas para recibir estos cambios. Esto determinará un súbito incremento de las presiones. La precarga aumentará y la poscarga disminuirá.
El volumen que regurgita hacia la aurícula izquierda lo hará hacia una cámara que no está preparada para esto. Consecuentemente, la presión en el circuito pulmonar aumentará bruscamente y aparecerá congestión y edema pulmonar en forma aguda. En las manifestaciones más importantes está que los pacientes son asintomáticos en muchos años, hasta que el ventrículo izquierdo llega a un punto donde no soporte. La aparición de adinamia, fatiga y disnea progresiva nos indican una reducción del gasto cardíaco de manera anterograda. En cuanto a la insuficiencia mitral aguda, predominan los síntomas de congestión y edema pulmonar, que tienen un inicio súbito. El latido apexiano es intenso, amplio y se encuentra desplazado hacia afuera. Esto se debe al acortamiento de la sístole ventricular. La regurgitación de sangre también hacia la aurícula izquierda desplazará al corazón hacia adelante y producirá una pulsación del borde paraesternal izquierdo, lo que es llamado también un pseudo Drexler. En la forma más grave se puede percibir también un premito sistólico a nivel del ápex. En la auscultación cardíaca, la intensidad del primer ruido puede ser normal en las formas leves y moderadas, y hasta incluso disminuida en las formas graves. El segundo ruido se presentará con un desdoblamiento amplio debido al adelantamiento del componente aórtico. Y en las formas moderadas y graves puede auscultarse un tercer ruido debido al llenado ventricular abrupto. Su percepción no implica de por sí un deterioro de la función ventricular. El soplo es el elemento auscultatorio más importante, que es comúnmente holosistólico, de tono alto. La estenosis aórtica es la obstrucción a la eyección ventricular izquierda. Esto se trata de una lesión valvular más frecuente. Puede producirse a nivel valvular, subvalvular o supravalvular. A nivel valvular, que es la forma más común, puede ser de manera congénita o adquirida. La forma congénita es por la válvula bicúspide y en cuyo caso los síntomas se manifiestan durante la infancia. También puede ser durante la adolescencia o la vida adulta, dependiendo del grado de alteración valvular. En ocasiones se suele asociar a una insuficiencia aórtica. En la adquirida es secundaria a la fiebre reumática en un 25% de los casos y se asocia a un compromiso valvular mitral. Los síntomas se presentarán en la adultez. También puede ser de una forma degenerativa, que se debe a una calcificación valvular y representa el 50% de las estenosis aórticas en pacientes mayores a 70 años. Se asocia con insuficiencia aórtica en un 25% de los casos. La dislipidemia y diabetes son los factores de riesgo para su desarrollo. La supravalvular es muy poco frecuente y se manifiesta durante la infancia, muy raramente en la adolescencia. Algunos pacientes presentarán una clínica concomitante y se debe a la estenosis de las ramas de la arteria pulmonar. En la forma subvalvular representará el 9% de los casos, sea con obstrucción dinámica o sin obstrucción. Aparecerá durante la infancia y también en la vida adulta. Está asociada también a insuficiencia mitral y o aórtica. La endocarditis infecciosa suele complicar esta situación. A medida que el orificio se reduzca, generará una sobrecarga progresiva de presión que, mediante mecanismos no bien conocidos, causará una hipertrofia de la pared ventricular. Cuando esta hipertrofia sea lo suficientemente importante, el ventrículo podrá mantener la tensión parietal y el volumen minuto dentro de valores normales. En cambio, si la hipertrofia ya es suficientemente discapacitante, la contracción del ventrículo disminuirá, o también puede ser que ambos mecanismos se combinen y surja una disfunción ventricular que presenten síntomas de insuficiencia cardíaca. Sus manifestaciones suelen ser asintomáticas durante largos periodos. Pasado un tiempo, las manifestaciones más importantes van a ser la angina de pecho, que es la forma característica en la que aparece en la forma de esfuerzo y cede en el reposo. Se presenta en la gran mayoría de pacientes con la estenosis aórtica grave. En los pacientes con angina que tengan enfermedad coronaria, debe asociarse y hacer el diagnóstico. El pulso en estos casos es de ascenso lento, llamado tardus, y de amplitud disminuida, llamado parvus. Esto se debe al obstáculo de la válvula estenótica que se impone a la eyección ventricular. A medida que la obstrucción valvular sea mayor, la presión arterial y la presión de pulso reducirán. En la inspección, el choque de punta es habitual y es intenso y sostenido. Comúnmente se encuentra desplazado. En algunas ocasiones se perciben dos latidos, que uno será de menor intensidad, telediastólico,
y que depende de la contracción auricular enérgica. Luego le sigue el latido apexiano descrito. Con frecuencia también se pueden describir fragmentos sistólicos. La auscultación cardíaca es importante, donde se puede observar el soplo sistólico, que es el elemento característico. Su presencia hace pensar en esta patología. La insuficiencia aórtica es el reflujo de sangre de la aorta al ventrículo izquierdo mediante la válvula incompetente. Puede ser una alteración intrínseca del aparato valvular, secundaria a una enfermedad de la raíz aórtica que comprometa el cierre de las válvulas sigmoidea aórtica o de ambas. También se puede presentar de una forma aguda o crónica. Las alteraciones pueden ser del aparato valvular y de la raíz aórtica. Del aparato valvular puede ser crónica y aguda. En la forma crónica existe una alteración progresiva de las valvas sigmoideas que pueden fusionarse o retraerse o haber un prolapso. También puede comprometerse al anillo valvular. La fiebre reumática es una de las causas más frecuentes de la insuficiencia aórtica crónica y en este caso el tejido fibroso invade y retrae las cúspides valvulares causando la estenosis e insuficiencia valvular. También hay forma congénita que por lo general se asocia con defectos del septum interventricular y suele ser de localización supracristal. La forma aguda se debe a la perforación o laceración de la válvula de instalación rápida. La endocarditis infecciosa es una de las causas más frecuentes, ya sea por compromiso de las válvulas sanas o más comúnmente alteración por una afección reumática o congénita. Los traumatismos cerrados de tórax pueden producir también insuficiencia aórtica aguda debido a la laceración de las estructuras valvulares. La raíz aórtica puede ser crónica y en esta la dilatación de la raíz aórtica involucrará al nido valvular e impedirá la coaptación adecuada de las sigmoideas. También puede ser de forma aguda. Aquí, en la crónica, el anillo valvular, que no podrá coaptarse adecuadamente a las sigmoideas, puede ser secundario a una dilatación idiopática de la aorta ascendente. En la aguda, puede ser secundario a una dilatación de la raíz aórtica, que ocasione una dilatación aguda del anillo, como lo es en la dilatación idiopática de la aorta ascendente también. En esta situación, el ventrículo izquierdo recibirá un menor volumen que fluirá desde la aorta en la diástole y debe ser eyectado en la próxima sístole. De esta manera, tiene lugar una sobrecarga de tipo volumétrico que dilatará e hipertrofiará al ventrículo izquierdo. La aorta recibe un volumen mayor en la sístole y esto incrementará su presión sistólica, mientras que el retorno de parte de volumen eyectado hacia el ventrículo izquierdo disminuirá su presión diastólica. Cuando el defecto se instale de forma brusca, se encontrará una cavidad de ventrículo más pequeño y poco complaciente, que elevará su presión diastólica y ocasionará el cierre prematuro de la válvula mitral. Esto desarrollará hipertensión venosa, congestión y edemas pulmonares. Las manifestaciones más importantes son la disnea paroxística nocturna y el edema agudo de pulmón. En el examen físico, el pulso arterial será de tipo amplio, magnus, con un ascenso rápido, Zeller, y se percibirá como un golpe abrupto que desaparecerá con rapidez bajo el golpejo de los dedos. El latido también es claramente visible en los vasos del cuello. El soplo diastólico será el elemento más característico de la insuficiencia aórtica. Tiene una alta frecuencia y sigue el componente aórtico del segundo ruido. El epicentro es el mesocardio y el timbre es aspirativo y se propagará siguiendo el borde paraesternal izquierdo. La estenosis tricúspide es la dificultad para el pasaje de sangre de la aurícula al ventrículo derecho. Esto se causa por una reducción en el orificio. Frecuentemente, eso se debe a la fiebre reumática y por lo general se asocia a una valvulopatía mitral y o aórtica. En menor frecuencia también se observan casos de síndrome carcinoide, el cual es en el síndrome de anticuerpos antifosfolipídicos, también en la endocarditis y en mixoma auricular. Algunas veces es congénito. Como consecuencia de esto, la obstrucción parcial del flujo aumentará la presión de la aurícula derecha y este incremento se transmitirá en sentido retrógrado hacia el lecho venoso y producirá una congestión venosa y edemas. El volumen minuto disminuirá y esto ocasionará fatiga,
además de una elevación de la presión venosa que causa hepatomegalia dolorosa. Al examen físico se verán las venas yugulares injurgitadas y se observará una onda agigante. Esto se deberá a la expresión de una contracción auricular vigorosa contra la válvula estenótica. En cuanto al latido hepático presistólico, se expresará y, al igual que con la onda del pulso venoso, la transmisión será en sentido retrógrado de la presión generada por la contracción auricular. La insuficiencia tricúspide es la regurgitación de sangre desde el ventrículo derecho hacia la aurícula derecha debido a una incompetencia del aparato valvular tricúspidico. Al igual que la válvula mitral, el defecto puede ser en las valvas, en el anillo y en las cuerdas tendinosas, los músculos papilares también, o su inserción en la pared ventricular derecha. La causa más frecuente es la incompetencia funcional de la válvula, que se provoca por una dilatación del ventrículo derecho y del anillo tricúspide. En pacientes con sobrecarga del ventrículo derecho de cualquier etiología, puede ser por hipertensión pulmonar o secundaria, también por insuficiencia cardíaca debido a lesiones valvulares izquierdas o del ventrículo derecho. En el examen físico, el pulso venoso, se verán las yugulares regurgitadas y habrá un colapso sistólico normal que es reemplazado por una onda prominente, en lo que será llamado un pulso venoso positivo. También se podrá ver un pulso hepático positivo y la regurgitación de sangre que se produce durante la sístole ventricular determinará la expresión del hígado. La auscultación cardíaca percibe un soplo holosistólico que es de carácter regurgitante. En ocasiones puede ser más corto y es suave, que se puede percibir sobre el área tricúspidea y en forma característica aumenta durante la inspiración. Esto se logra con la maniobra de Rivero-Carballo. La insuficiencia pulmonar es la incompetencia de la válvula pulmonar que permitirá el reflujo de sangre hacia el ventrículo derecho en la diástole. La causa más frecuente es la dilatación de la arteria pulmonar, siendo primaria idiopática o secundaria, con afecciones de la arteria pulmonar o hipertensión pulmonar. Otras veces puede deberse a una endocarditis o también a lesiones congénitas de la valva. Se puede palpar un pulso sistólico a nivel del área parasternal izquierda con el signo de Drexler y un latido palpable con frémito a nivel del segundo espacio intercostal izquierdo como consecuencia de la dilatación de la arteria pulmonar. Durante la auscultación, el segundo ruido carecerá del componente pulmonar en las formas congénitas con una ausencia valvular. Su intensidad se encontrará aumentada cuando la causa es la hipertensión pulmonar. También puede auscultarse un segundo ruido desdoblado, que se debe a la prolongación del tiempo de eyección ventricular derecha. Esto se debe al aumento del volumen sistólico y puede percibirse hasta un tercer y cuarto ruido. La estenosis pulmonar es un impedimento a la eyección del ventrículo derecho, que se debe a una reducción del orificio a nivel valvular, supravalvular o subvalvular. La forma congénita es la más habitual y los síntomas comienzan en la adolescencia o en la adultez temprana. La falla ventricular derecha y el desarrollo de endocarditis infecciosa son las complicaciones más frecuentes. La reumática es menos común y suele estar asociada al síndrome carcinoide, que tiene una frecuencia más escasa. Afecta el tracto de salida del ventrículo derecho coexistiendo con una insuficiencia pulmonar y compromiso de la válvula tricúspide. Los tumores cardíacos pueden también producir estenosis, que se debe a la compresión mecánica extrínseca del aparato valvular. En el examen físico habrá ondas aumentadas, como la expresión de hipertrofia del ventrículo derecho, y en la palpación es posible percibir el latido del ventrículo derecho hipertrofiado con el signo de Drexler. La pulsación de la arteria pulmonar dilatada de su porción postestenótica estará acompañada en ocasiones por frémito. Y en la auscultación cardíaca, el elemento auscultatorio característico es el soplo sistólico, que es de tipo eyectivo. Es de forma romboidal y cuanto más tarde es su acmé, mayor resultará la gravedad de estenosis. El componente pulmonar del segundo ruido estará disminuido en intensidad y se retrasa, produciendo un desdoblamiento. También puede auscultarse un cuarto ruido derecho.